Alfredo Calcaño Hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Bueno, voy a empezar con una cita de nuestro presidente Javier Milei, cuando decía en La Sociedad Rural: la verdad más elemental de todas, que fue ratificada el pasado 9 de julio en Tucumán, cuando muchos firmamos el Pacto de Mayo, es que comercializar con el mundo es bueno. Y cuanto más abiertos seamos al comercio, mejor nos irá a todos. El comercio nunca fundió a nadie. Acá hay dos cosas interesantes, como punto de partida para una reflexión. Una es esa aseveración: el comercio nunca fundió a nadie. Y la otra es el criterio para validar una afirmación. Porque él dice, esto es una verdad elemental puesto que la firmamos en el Pacto de Mayo. O sea, si un presidente y un grupo de gobernadores asociados a él firman algo, entonces eso pasa a ser cierto. Es notable. A mí me habían enseñado en la universidad que la validez de una afirmación puede evaluarse desde dos puntos de vista. Uno es su coherencia lógica, es el criterio de validez interna, o sea, que sea una afirmación que se sostiene, por lo menos por la lógica propia. Y el otro criterio es su adecuación con la realidad, con la experiencia, y ese es el criterio externo. Se compara lo que se afirma con la experiencia que uno puede verificar. Empecemos por el criterio interno. Ver si esta afirmación, el comercio nunca fundió a nadie, es coherente, y es coherente con el cuerpo teórico desde el que se formula. Si fuera cierto que el comercio nunca fundió a nadie, entonces todas las teorías económicas que analizaron el capitalismo están erradas. Veamos Marx. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Así comienza el tomo 1 de El Capital. ¿Qué es una mercancía? Es un bien o servicio que se produce para ser vendido en el mercado. El comercio, esta venta en el mercado, el comercio es entonces un factor fundamental, fundador del capitalismo. Ahora, el capitalismo se caracteriza por otros dos elementos constitutivos. Uno es que hay una pluralidad de productores independientes entre sí y que compiten entre sí. Es una separación vertical entre distintas empresas. Y la otra es una separación horizontal, entre los que están arriba y los que están abajo, los dueños de los medios de producción y los trabajadores, una separación en clases sociales. Ahora bien, la dinámica del capitalismo lleva a que los empresarios acumulen capital e introduzcan cambios tecnológicos para aumentar sus ganancias. Y como algunos lo hacen mejor que otros, ciertas empresas prosperarán y otras perderán su parte de mercado, o cerrarán, o serán absorbidas por las más exitosas. Y esto ocurre sobre todo durante los episodios periódicos de crisis comerciales y financieras, cuando hay muchas que se funden. Y este proceso es llamado destrucción creativa por Joseph Schumpeter, que es un economista austríaco, que no por ello pertenece a la escuela austríaca. En realidad, Schumpeter está mucho más cerca de Marx, de Wiesel o de Keynes que de Hayek y los otros admirados por Javier Milei. Schumpeter muestra, en su teoría, que el desarrollo capitalista es impulsado por empresarios innovadores que mejoran la calidad de los productos, introducen formas más eficientes de producir y distribuir, y entonces progresan respecto de los demás empresarios, que tienen que imitarlos para no perder mercado, tienen que copiar las mejoras o desaparecen. Y es ahí en donde hay destrucción de empresas viejas, pero al mismo tiempo creación de empresas nuevas
y de nuevas formas de producir. Una destrucción por un lado, creación por el otro. Pero en un proceso en donde ambas van juntas. En otras palabras, dentro del capitalismo es normal y hasta es necesario que hayan empresas que desaparecen. Y decir que el comercio, que es el mecanismo por el cual funciona el capitalismo, nunca fundió a nadie, es absurdo, ¿eh?, desde el punto de vista conceptual. También es una afirmación falsa si la cotejamos con la experiencia histórica. Sin ir más lejos, miremos la experiencia argentina. Y mirando la experiencia, es que utilizaremos entonces el segundo criterio de validez que mencionábamos. La afirmación tiene que adecuarse con la realidad, con la experiencia. Bueno, Argentina, cuando se independiza de España, era un país que había desarrollado una producción de manufacturas diversas, algunas vinculadas al azúcar, otras a la viña, a la madera, a la ganadería, cueros, artículos de cuero, zapatos también se producían. Habían saladeros, producción de sebo, de jabón, y una industria textil significativa, basada en lana y en algodón. Había textiles en Tucumán, Corrientes, Córdoba, en Misiones. Habían también construcciones navales en Paraguay y en Corrientes. Adolfo Dorfman explica, en su libro clásico, Historia de la Industria Argentina, que la industria del interior entró en decadencia con la independencia nacional por dos factores principales. Uno, la extraordinaria afluencia de mercancías europeas a bajo precio. El otro, medio siglo de luchas civiles que asolaron la campaña argentina. Hay otros que también mencionan la dificultad y la carestía del transporte, la escasez de capitales, la falta de mano de obra calificada. Pero el golpe básico que generó la apertura al comercio internacional a partir de 1810 fue fatal. Lo cito, la disminución en 1810 del derecho aduanero sobre los tejidos en un 50% trajo aparejada una irrupción de las baratas telas inglesas en proporciones tan desmedidas que condujo al aniquilamiento de la industria argentina en tejidos y al abandono del cultivo del algodón, que aquí prosperaba antes que en Estados Unidos. O sea, el comercio fundió a muchos productores. ¿Podría haber sido distinto? Sí, si se hubieran aplicado las propuestas de Manuel Belgrano, posiblemente el primer economista argentino y con un pensamiento original, Belgrano que quería modernizar las artesanías existentes con protección y con apoyo público, no arrasar con ellas. Acá tenemos entonces una teoría, tenemos una experiencia y hay que ver la interacción entre ambas. Lo que vemos es que hablar de manera muy teórica sobre el comercio de manera abstracta es insuficiente. Necesitamos tratar de colocar el comercio dentro de el marco en el que se desarrolló. En este caso, durante el periodo de la independencia de la Argentina. Ahora, cuando vemos las experiencias, también entonces tenemos que preguntarnos si el marco de la teoría era el correcto. Porque muchas veces el razonamiento teórico de los neoclásicos, de los neoliberales, suponen que el comercio transcurre en un marco totalmente irrealista de libre competencia y de ausencia de las relaciones de poder. Y entonces no se tiene en cuenta que la Argentina, en ese momento, los productores argentinos estaban compitiendo de una manera totalmente desventajosa contra
la potencia que estaba llevando a cabo la revolución industrial en ese momento. Revolución industrial que tenía los textiles como el factor más dinámico. Pero de eso no se ocupa muchas veces la teoría, ¿no? Suponen que estamos entre iguales, que el comercio se realiza de una manera libre, sin presiones, sin relación de poder, y que en la competencia prevalece el más eficiente. Y en la práctica muchas veces prevalece el más poderoso, no el más eficiente. Prevalece el que tiene poder de monopolio, capacidad para conseguir subsidios, para no pagar impuestos, para trabajar en negro, para pasar por las cuentas offshore, para conseguir créditos en mejores condiciones que la competencia, o tratándose de empresas extranjeras, para contar con el apoyo de una potencia mundial. Entonces, en la teoría, uno dice, bueno, está bien, hay quiebras, pero quiebra el menos eficiente, y está bien. Pero en realidad no es así, o no siempre es así. Muchas veces quiebra el que tiene menos relación con el poder, no el más ineficiente. Y en ese caso entonces las quiebras pueden no tener la capacidad creadora, no ser una destrucción creativa, sino una destrucción destructiva. Y eso ocurre cuando se da también en un marco macroeconómico adverso. Pensemos en la Argentina en épocas más recientes, a partir del golpe militar del 76, que además de hacer desaparecer personas, hizo desaparecer empresas. Ahí había que competir, sí, pero con un peso sobrevaluado, con tasas de interés muy elevadas, con caída del mercado interno. Entonces, ¿cómo podían competir las empresas argentinas en ese momento en que se abrió rápidamente, brutalmente, como pide Milei ahora, la economía del comercio exterior? Y es así como la dictadura de Videla y su ministro Martínez de Hoz desindustrializó el país, sacrificó a numerosas empresas industriales, pequeñas y medianas sobre todo, no porque fueran ineficientes, sino porque no podían competir contra las importaciones baratísimas con un tipo de cambio recontra atrasado, crédito escaso y caro, y un mercado interno deprimido por la caída del salario real. Y lo mismo ocurrió con la convertibilidad, con Menem y De la Rúa y Cavallo. Ocurrió con Macri cuando en 4 años cerraron 30.000 empresas. ¿No fue ese un ejemplo de capitalismo pujante? Una tragedia productiva que amputó capacidad de producción, de creación. Y ahora estamos en la misma pendiente. Ya en estos 6 meses, las asociaciones de pequeñas y medianas empresas hablan de 10.000 cierres de empresas. Vemos que decir que el comercio nunca fundió a nadie no solamente es absurdo desde el punto de vista conceptual, también es falso desde el punto de vista fáctico. Y acá es en donde necesitamos una interacción entre teoría y experiencia. La teoría sirve para analizar los hechos. No hay hechos brutos. Se necesitan hipótesis, como decía mi padre, para estructurar, para comprender la información. Y esa información, esa experiencia, tiene que servir para revisar las hipótesis, para revisar las teorías y tener un ida y vuelta entre teoría y experiencia. Vamos a seguir con esta ida y vuelta en las columnas siguientes en torno al debate sobre las políticas comerciales. ¿Realmente tenemos que abrirnos a lo bestia, como plantea Milei, en las condiciones actuales, o tenemos que tener una política comercial inserta dentro de un proyecto de desarrollo nacional y popular? Continuaremos.